En este vídeo os voy a hablar de las propiedades de la derivada o reglas de derivación. Si tenemos una función f de x elevado a n y hacemos su derivada, será n por f de x elevado a n menos 1 por la derivada de f de x. Este resultado se puede generalizar para n número real. Por ejemplo, si tenemos x cuadrado más 1 elevado a 4, la derivada, pues será 4 por x cuadrado más 1 elevado a 3 por la derivada de x cuadrado más 1, que sería 2x. La derivada de la raíz enésima de una función f de x será en el numerador derivada de f de x y en el denominador n por la raíz enésima de f de x elevado a n menos 1. Por ejemplo, si nos piden calcular la derivada de la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, pues será en el numerador la derivada de x cuadrado más 1, que sería 2x, en el denominador n, que en este caso es 2, por raíz cuadrada de f de x, que es x cuadrado más 1, elevado a n menos 1, que en este caso sería 1. Si tenemos a elevado a f de x y nos piden derivarlo, la derivada sería a elevado a f de x por logaritmo neperiano de a por f prima de x. Por ejemplo, si nos piden que derivemos 2 elevado a x, sería, en este caso a es 2, pues sería a elevado a x, a elevado a f de x sería 2 elevado a x, por logaritmo neperiano, en este caso de 2, por f prima de x. Como f de x es x, f prima de x sería 1. Si tenemos que calcular la derivada de logaritmo en base a de una función f de x, será igual a f prima de x partido por logaritmo neperiano de a por f de x. Por ejemplo, si nos piden calcular la derivada del logaritmo neperiano de x cuadrado más 1, será en el numerador f prima de x, que sería la derivada de x cuadrado más 1, que sería 2x. En el denominador, logaritmo neperiano de a, que en este caso la a es e, logaritmo neperiano de e, que sería 1. Por f de x, que es x cuadrado más 1. Esta sería la derivada de la función. Si tenemos que derivar el seno de una función, es igual al coseno de la función por la derivada de la propia función. Por ejemplo, si tenemos que derivar el seno de x cuadrado más 1, será coseno de x cuadrado más 1 por la derivada de la función, que sería 2x. Si tenemos que derivar el coseno de una función f de x, será menos el seno de la función por la derivada de f de x. Por ejemplo, si tenemos que derivar el coseno de 3x más 1, será menos el seno de 3x más 1 por la derivada de la función 3x más 1, que es 3. Si tenemos que derivar la tangente de una función f de x, será igual a f' de x partido por coseno cuadrado de f de x o 1 más tangente cuadrado de f de x por f' de x. Por ejemplo, si me piden que derive la tangente de x al cuadrado, será, en este caso f de x es x cuadrado, pues derivada de f de x, que será 2x, y aquí sería coseno al cuadrado de f de x,
que sería coseno cuadrado de x cuadrado. O lo que es lo mismo, sería igual a 1 más tangente al cuadrado de x cuadrado por la derivada de f de x, que sería 2x. La derivada del arcoseno de una función f de x será igual a f' de x partido por raíz de 1 menos f de x al cuadrado. Por ejemplo, si nos dicen que calculemos la derivada del arcoseno de x cuadrado, pues será en el numerador la derivada de x cuadrado, que es 2x, y en el denominador raíz de 1 menos f de x, que es x cuadrado, al cuadrado, con lo cual sería 1 menos x a la cuarta. Si nos piden calcular la derivada del arcoseno de una función f de x, será igual a menos f' de x partido por raíz de 1 menos f de x al cuadrado. Por ejemplo, si queremos calcular la derivada del arcoseno de raíz de x, será igual a menos f' de x, que es 1 partido por 2 raíz de x, partido por raíz de 1 menos f de x al cuadrado, que raíz de x al cuadrado es x, pues sería raíz de 1 menos x. Y por último, si nos piden calcular la derivada del arcotangente de una función f de x, será igual a f' de x partido por 1 más f de x al cuadrado. Por ejemplo, si nos piden que calculemos la derivada de arcotangente de x cuadrado, será igual a derivada de x cuadrado, que sería 2x, y 1 más f de x al cuadrado, que sería en este caso x cuadrado al cuadrado, que sería x a la cuarta.